Chévere, arrancar con aplausos. Bienvenidos a Directo Cultura de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, sábados y domingos a las 3 p.m. Estamos siempre al frente de estas cámaras para llevarles cada una de las notas que hacen parte de la cultura de nuestro país. Por lo menos de una pequeña porción que alcanzamos a condensar en este programa que es de ustedes, que se llama Directo Cultura y que llega a través de la señal de Canal 13, ya sea por streaming en nuestra página web www.canal13.com.co, nuestra aplicación Canal 13 en plataformas iOS y Android y la señal que llega a los departamentos de influencia de Canal 13 en Boyacá, Caquetá, Casanare, el Putumayo, Huila, Meta, Tolima, Guaviare. Y si nos llegan a ver en el Bolívar, en Atlántico, en Nariño, en el Amazonas, en la Orinoquía, pues hombre, bienvenido sea. Tenemos un programa bien cargado con varias cosas, con música, con exposiciones, con reciclaje, con medio ambiente, varias cosas el día de hoy. En tendencias, Tarefa, que hace parte de todas estas plataformas que día a día venimos mostrándoles y que siempre tratan de suplir una necesidad. ¿Cómo? ¿Cuál? Lo va a conocer usted acá en Directo Cultura. El SIGAUD, Expo La María, y cómo a través de diferentes proyectos se van mostrando varias tendencias artísticas. El de Expo La María no es la excepción y también lo tenemos para ustedes. Y una en la zona con Rueda Verde, y de hecho nosotros vamos a arrancar el día de hoy con este, que tiene que ver con todo el rollo del medio ambiente, de estas influencias alrededor de las tendencias que buscan mejorar el medio ambiente, por lo menos protegerlo. Pues bueno, hay varias iniciativas que se van gestando y hemos registrado bastantes acá. Cuéntenos cuál ha sido su favorita. Lo puede hacer a través de @canal13co con la etiqueta Directo Cultura. Nos vamos de una vez con la zona, si les parece. En este caso, Rueda Verde llega acá a Directo Cultura de Canal 13. Véanlo. Rueda Verde es una iniciativa de empresas del sector privado cuya actividad es la fabricación o importación de llantas, al igual que el ensamble o la importación de vehículos, que en el marco de la responsabilidad extendida del productor se encuentran implementando un programa para la recolección y gestión ambientalmente adecuada de llantas usadas de vehículos automotores, básicamente automóviles, camionetas, buses, camiones y tractomulas. Mucha gente podrá ver que en el espacio público a veces depositan las llantas y esto lógicamente tiene un impacto visual y también tiene un impacto sobre el medio ambiente o la salud, debido a que allí se pueden generar sitios o hábitats propicios para la proliferación de vectores. De allí surge esta iniciativa de estas 75 compañías de montar todo un esquema de logística inversa que permita hacer la recolección y gestión ambientalmente adecuada de estas llantas. Las tecnologías para el procesamiento de las llantas usadas básicamente se concentran en el país en la trituración mecánica de estas llantas. Es una de las tecnologías que menos impactos puede generar hacia el medio ambiente, ya que solamente emplea energía eléctrica para poder desintegrar la llanta en los elementos que la componen, que son caucho, acero y fibras, los cuales una vez son sometidos a estos procesos se convierten en materias primas para nuevos procesos industriales. En cuanto a los canales para poder tener acceso a las llantas usadas, la Corporación Rueda Verde ha diseñado 3 canales específicos. Uno que lo denominamos puntos de usuario final, el cual va destinado específicamente al consumidor que tiene su vehículo y una vez ya las llantas necesitan ser cambiadas, son llevadas a estos centros de servicio, allí dejan las llantas usadas y con logística de Rueda Verde recogemos esas llantas y las llevamos hacia los gestores. Hay un segundo canal que es de tipo institucional. Este canal institucional permite vincular al colectivo a empresas que tienen grandes flotas de transporte. Y un tercer canal orientado a las jornadas de recolección y en unos días específicos convocamos a toda la ciudadanía para que entregue sus llantas
nosotros la recogemos y se la llevamos a las plantas para igualmente hacerles ese procesamiento. Hay que apoyar todas las iniciativas ambientales que se hacen en materia del posconsumo, y el posconsumo de llantas es muy importante para todo el país. En ese sentido, los invitamos a que participen, a que dejen sus llantas en los sitios donde nosotros podamos recogerlas y gestionarlas. La información sobre dónde están ubicados estos puntos las pueden encontrar en la página web de la corporación, que es www.ruedaverde.com.co, y lógicamente van a tener con ello un comportamiento que hará de esta Colombia una Colombia mejor. Hay varias iniciativas, en este caso algunas que trabajan directamente con el sector automotriz, ¿por qué no decirlo? Y trabajando para poder conservar el medio ambiente y trabajar diferentes elementos que a veces nos olvidamos que pueden llegar a afectar nuestro medio ambiente. Antes de ir con nuestro invitado, tengo un voz a voz para la gente de Manizales. Y en este caso tiene que ver con la experimentación creativa, un taller que se realizará el próximo 22 de junio, es decir, mañana. Ya, para que usted se programe para mañana y lo pueda hacer de 2:30 de la tarde hasta las 4:30 p.m. ¿Todo eso qué tiene que ver, o por lo menos en qué es lo que usted va a poder realizar? Va a estar a cargo de Jorge Hernán Giraldo y además se busca explorar el color, el imaginario personal, todo desde una forma mucho más intensa, diferentes técnicas, entre ellas el acrílico, la tinta china, acuarelas, entre otras. Es gratuito, la entrada es totalmente gratuita, así que si usted quiere estar vinculado con este tipo de expresiones artísticas, ya sabe que lo puede hacer en este caso en Manizales, este taller de grabado y pintura, en donde pues, le pusimos los datos hace un ratico acá, pero si no, nos escribe a través de @canal13co con el numeral o con la etiqueta Directo Cultura para que nosotros podamos contactarlo a usted. Ahora sí nos vamos con nuestro invitado. Diego Maldonado es el gestor, o por lo menos quien está al frente de este año, del WOMEX 2017, con una serie de convocatorias todas vinculadas con la música. ¿Pero de qué se trata? Le contaba detrás de cámaras a Diego que yo realmente no conocía mucho sobre el tema de WOMEX y me gustaría que arrancáramos precisamente explicándolo. Diego, muchas gracias por estar acá en Directo Cultura. Gracias a ustedes por la invitación. Importante darle la vitrina y la visibilidad a estos procesos. ¿De qué se trata WOMEX? Pues mira, el WOMEX es, por sus siglas, el World Music Expo, la feria de músicas del mundo, más grande del mundo. Pues en general reúne a todas las expresiones musicales de tradiciones, de fusiones, y a los empresarios que quieren generar algún tipo de negocio con ellas. Entonces, pues este es un proceso que se viene desarrollando casi hace 20 años y Colombia participa activamente hace 5. Sí. De hecho, tenemos un stand allá, es una delegación bastante grande. Este año se quieren vincular a 10 empresarios de pues, justamente estas prácticas musicales, ¿no? Uh-huh. Músicas tradicionales, fusiones, que tengan la posibilidad de generar negocio en esta feria. Veía por lo menos la razón de ser del WOMEX y lo que están buscando y no sé si, bueno, las comparaciones son odiosas, pero me llegó la referencia del BOM. Del BOM, por lo que hemos vivido, por lo que, bueno, finalmente en Canal 13 también hemos hecho muchas veces transmisión de lo que se ha podido descubrir allí, tanto desde el punto de vista artístico como también del de trabajo, que es finalmente eso. ¿Tiene algo que ver? ¿Es una buena relación o están muy alejados? Está perfectamente hecha la conexión, sí. El Bogotá Music Market es una plataforma de mercado, como lo es el mismo WOMEX, con una pequeña diferencia, y es el tipo de actores que van allá a trabajar y a generar enlaces, porque el BOM tiene, digamos, un enfoque tal vez más amplio, en donde se incluyen muchas más prácticas, además de las tradicionales, ¿no? Sí. Porque pues podemos ver a un canalón de Timbiquí sonando su marimba de chonta, pero también podemos ver al diamante eléctrico sonando guitarras y pues su este está enfocado rock. Netamente con expresiones culturales, artísticas, sí, exacto. Tradicionales. Puede decirse, digamos que con el tiempo se ha ampliado el espectro, pues como que cobija el WOMEX, porque pues bien tiene un enfoque fuerte en músicas del mundo, lo que llaman las músicas del mundo, músicas tradicionales, pero también se ha ampliado a otros lugares donde ven estas hibridaciones, ¿no? De músicas
tradicionales con nuevas tendencias, ¿no? Por ejemplo, un bomba estéreo ha estado ahí, un sistema solar ha estado ahí, un Puerto Candelaria ha estado ahí. Siempre han estado vinculados con la fusión, si bien es música que busca de alguna forma explotar un género que podría llegar a ser popular, pues también la tradición es clave en ellos, ¿no? Claro, claro, y ellos también pues entienden que es importante, ¿no?, actualizarse frente a pues como las tendencias, obviamente respetando también que exista, ¿no?, una diversidad de músicas del mundo, pero pues esta plataforma lo que pretende es generar ese intercambio, ¿no? Si tú tienes una agrupación, si tú eres un empresario de la música, y estas músicas en particular, el WOMEX tal vez es para ti. Entonces, bueno, ahorita hay convocatorias, ¿no? Están en convocatorias. Sí, entonces, como te explicaba, el Ministerio viene impulsando esta iniciativa desde hace 5 años y lo que hacemos es integrar o conformar una delegación de 10 empresarios de la música de Colombia, de hecho es de alcance nacional, y esto se hace a través de una convocatoria pública que se encuentra abierta hasta el 23 de junio. Pasado mañana, sí. Pasado mañana. Muy probablemente se haga una extensión. Okay. Así que pues todavía tenemos tiempo de vincular a los diferentes empresarios de la música y de verdad pues queremos escucharlos, queremos de verdad que se unan a esta iniciativa que ha sido pues un esfuerzo muy importante de cara a esto que llamamos la estrategia de internacionalización de la música colombiana. Bueno, poderle dar este tipo de visibilización a estos proyectos, clave saber en dónde lo pueden hacer, cómo pueden contactarse con ustedes. La convocatoria la pueden consultar en la página www.gaiacultura.com/womex. Okay. Y en la página del Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura en Facebook y a través de las redes sociales pueden estar enterados de pues, la información y los términos de la convocatoria. Perfecto. Diego Maldonado, gestor del proyecto WOMEX 2017, acá para Colombia, estuvo hablándonos y realmente aterrizando el tema alrededor del WOMEX, la importancia de que encuentren este tipo de formatos, los géneros tradicionales, culturales, para que también entiendan que más allá de plataformas como lo puede llegar a ser el WOMEX, pues existen otras que en este caso también son importantes y que este año van para Polonia, ¿no? Este año la convocatoria es en una ciudad que se llama Katowice, en Polonia. Esta ciudad goza del mismo título que goza Bogotá, de Ciudad de la Música. ¡Ah, buenísimo! Entonces esto pues, es una ciudad hermana en ese sentido, una ciudad musical. Y pues como te dije, la convocatoria pretende apoyar a estos emprendedores con la participación en este mercado, con el registro, con participar dentro de la delegación y posiblemente muchos estímulos más que más adelante les podremos dar esas sorpresas. Claro que sí. Diego, muchas gracias por estar acá en Directo Cultura. Gracias, Diego. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Directo Cultura aquí en Canal 3. Seguimos en Directo Cultura. Usted se conecta con nosotros a través de nuestra señal de streaming en nuestra página web www.canal13.com.co. Nuestras aplicaciones, bueno, nuestra aplicación realmente para plataformas iOS y Android, o si no, por nuestra señal, TTDT. Ahí nos ve, hasta nos puede ver en HD. Qué gomelería, ¿no? Para que se vaya vinculando con nosotros y que entienda cómo funciona esto que se llama Directo Cultura. Tenemos un Sigaud y les había comentado que nos habla de la María, de los murales que vienen realizando a través de este proyecto, de este colectivo, en donde se va mostrando cuál ha sido el trabajo a través de diferentes escenarios alrededor de ellos, de por lo menos sus influencias artísticas. No sin antes recordarles que nos escriba a través de @canal13co con la etiqueta de Directo Cultura para conocer primero desde dónde nos está viendo, qué anda haciendo, cuál es el paisaje que rodea su día a día. ¿Y por qué no? Para que nos ayude a llenar de más cositas este set con diferentes cosas. Está la ñapanga muy sola. Un señor ahí todo en peloto, diría por ahí mi mamá. Vamos de una vez con el Sigaud acá en Directo Cultura de Canal 13. Vean. María del Paraíso en Contienda cuenta varias historias. Todas aparecen en la novela María, que muchos de nosotros leímos en la adolescencia, pero a veces están opacadas por la historia de amor de Efraín y María.
Entonces, por un lado es la historia de la transformación de la economía, de la transformación de la mujer, de las identidades subalternas, de la figura política de Jorge Isaacs, cómo la María aparece en la poesía de Jorge Isaacs, cómo hay muchos poemas que un poco nos dan claves para no quedarnos con el relato básico de la María. Un poco la María también es el encuentro de tres mundos. Y María, el paraíso en contienda, intenta como evidenciar desde la misma entrada el encuentro de esos tres mundos. El encuentro del mundo judío, porque Jorge Isaacs es judío, del mundo africano y del mundo europeo, que es el lugar a donde Efraín va a estudiar. En esta exposición vamos a encontrar diálogo entre la propuesta artística, plástica que hizo Gabriela Pinilla y los tesoros que tiene la Biblioteca Nacional de Jorge Isaacs, desde sus manuscritos, cuadernos, libros de su biblioteca personal y otra serie de materiales que también se incluyen en la expo. Todas las imágenes vienen, por ejemplo, de retratos de Epifanio Garay, estampas de la Comisión Coreográfica, acuarelas de Marc, grabados, daguerrotipos, y un poco como la unión de todos ellos intenta hacer un equivalente en imagen de lo que es la novela La María. Y también hay imágenes aquí, por ejemplo, esta final, que vienen de las películas. De María se han hecho varias películas y una serie para televisión. Entonces todo el mural está construido de citas. Bueno, hay como varias cosas que me parecen importantes de venir a esta exposición. Por un lado, que es como para todos. Es decir, puede venir uno con el hijo pequeño, con la abuela, ¿sí? Con cualquier persona de la familia, sepa o no sepa de historia de Colombia, va a encontrar un lugar para sentirse a gusto. Segundo, yo creo que en la cabeza de muchos de nosotros, o por lo menos de la gente de mi generación, pues está la María. Y en el muro van a estar todos esos episodios que uno recuerda de la María de Jorge Isaacs. Y además de eso, ya en la parte documental de la exposición, que es el trabajo que se ha hecho de investigación con la biblioteca, hay un montón de regalos bonitos. Ver los manuscritos de Jorge Isaacs, por ejemplo, los periódicos en los que él participó escribiendo, todo un otro relato de la historia de Colombia en el siglo XIX. Sí, entonces, como toda una manera de acercarse a la historia de Colombia de un modo muy sencillo y un poco como para cualquier tipo de público. Bueno, los invitamos entonces a la Biblioteca Nacional a que visiten la exposición María, el paraíso en contienda. Abre el 22 de junio de este año y va a durar entre 8 y 10 meses. Van a encontrar aquí muchas cosas que pueden agradarles, entonces bienvenidos. Ahí estaba, los murales que usted puede ver en la Biblioteca Nacional alrededor de la María y los 150 años de esta novela que no me he leído. Tengo que leérmela, es como esas faltas literarias que uno debería no tener. Es como cuando uno le dicen, esa película es obligada, como ver Star Wars, eso es obligado, o ver La Estrategia del Caracol para el cine colombiano, usted tiene que hacerlo, me falta la María. Y me falta El Amor en los Tiempos del Cólera. Ese también me falta. Voy a hacerlo. Por lo pronto podemos ir a ver los murales en la Biblioteca Nacional que se están haciendo alrededor o en el marco de la celebración de los 150 años de la María de Jorge Isaacs. Tenemos Voz a Voz. Y este tiene que ver con el arte del techno, The Art of Techno. Puede decirlo como quiera. El próximo 23 de junio, desde las 3 de la tarde, el artista Peter DeVries estará mostrando cómo a través del techno pues también se puede ver una influencia bastante fuerte alrededor de la música alternativa, alrededor de este tipo de expresiones artísticas y todo de la mano de A6 Manos. Usted lo va a poder disfrutar allá
Diferentes sellos europeos, algunos contemporáneos basados en sonidos precisamente actuales, vienen trabajando alrededor de este tipo de género, pero hay una influencia muy fuerte a partir de una década. Ha habido toda una cantidad de evolución alrededor de este género y así nos ha querido hacer o retratar el arte a partir de esta tendencia. Hay unos datos de contacto, usted lo puede hacer, lo puede disfrutar, puede entrar a la página web de ellos, programarse no solamente con The Art of Techno, sino diferentes actividades que ellos están realizando allí. Así que queda por lo menos servido sobre la mesa este voz a voz. Si usted tiene alguna otra inquietud, nos escribe a través de @canal13co, numeral directo cultura, y nosotros estaremos pendientes de darle por lo menos muchos más datos alrededor de lo que se va haciendo, no solamente en la semana, sino también en diferentes voz a voz que venimos hablando aquí en Directo Cultura. Nos vamos con tendencias, que se los habíamos prometido, ¿no? La aplicación que venimos, o de la que nosotros venimos hablando, esta tiene que ver con profesores, y pues como están tan de moda por todo el rollo que ha pasado con FECODE y con diferentes problemas que han tenido, siempre va a haber alguna herramienta que les va a permitir mejorar, y en este caso ser mejores docentes en pro de tener un muy buen alumno. ¿Cómo funciona esta plataforma? Lo conoce acá en Tendencias de Directo Cultura. Tarefa es una plataforma web o una aplicación móvil disponible hoy en Android, donde el estudiante tiene una pregunta sobre matemáticas, física, química, el área de negocios o programación, sube una fotografía o escribe un texto y nosotros lo conectamos mediante una sesión de chat con un profesor para que resuelva la pregunta paso a paso. Tarefa está dirigida a estudiantes universitarios y en Tarefa lo que hacemos es dar respuestas a preguntas académicas conectando a los estudiantes universitarios con profesores en tiempo real. Las matemáticas son impresionantes. Nos ayudan a entender el mundo. Y es la base de nuestras mayores construcciones. El estudiante ingresa a www.tarefa.co o descarga la aplicación en Android, que la encuentra también como Tarefa. Toma una fotografía o escribe un texto sobre la pregunta que tiene y nosotros en cuestión de segundos lo conectamos con un experto quien empieza pues a crear la respuesta que necesita con un concepto, un paso a paso y un consejo para que entienda todo el proceso de la respuesta. Tenemos una comunidad de más de 2.500 profesores en países como Colombia, México, Chile y Brasil. Actualmente lo hacemos más como por un tema de mercado, estamos enfocados al área universitaria porque el estudiante universitario pues tiene el poder adquisitivo de poder pagar por las respuestas. Nosotros no tenemos como un tope, respondemos preguntas de pregrado, de posgrado, de maestría y pues en cualquier área de conocimiento, desde que esté en matemáticas, física, química, negocios como contabilidad, economía, finanzas y programación. Realmente Tarefa nace por la misma necesidad que tuve como estudiante universitario cuando estuve en la carrera de matemáticas. Es difícil encontrar un mentor como tal en esa área específica, entonces la comunidad matemática es demasiado cerrada, o sea, como que no es tan hábil de compartir conocimiento. Entonces de ahí nace pues la idea de conformar una comunidad que tenga esa vocación de enseñar y de compartir para que otros estudiantes se vean beneficiados de ese conocimiento que pocas personas tienen. Actualmente hemos dado respuestas a más de 1.000.000 de preguntas. Empezamos en matemáticas y de ahí nos fuimos ampliando a otras áreas. Actualmente tenemos más de 220.000 estudiantes conectados en nuestra plataforma y una comunidad de más de 2.500 profesores. Damos respuestas en inglés, español y portugués. El tiempo promedio de respuesta es de 10 minutos. Esto va a depender del grado de dificultad que tiene la duda del estudiante o el número de preguntas que tiene, pero él va a tener contacto con un profesor en cuestión de segundos. Estamos creando tecnología para hacer la educación accesible a todos y pues nuestro objetivo al final es cumplir ese sueño que todos tenemos de entregarle un profesor en el bolsillo a cada estudiante en el mundo. Entonces los invitamos a que ingresen a www.tarefa.co o descarguen nuestra aplicación móvil y conéctense con un profesor en vivo.
En mi época utilizábamos cuadernos. En mi época yo tenía tutores cuando no podía entender algo de alguna materia. Y eso cuando lo podía pagar, porque pues un tutor es... Plática, ahora la tecnología ha acortado esas distancias. Sí, pues en Tecdencias vemos cómo estas aplicaciones, como pues la que teníamos en pantalla, nos sirven para eso. Directo Cultura regresa mañana. Solamente les hago la invitación para que visiten nuestra página web en www.canal13.com.co y disfruten de nuestro contenido social media. Mañana nos vemos. Chao, pues.